Yo no sé si quiero ver. Y ahí, marca nomás. Ya. Marca la César ahora. Cuatro jóvenes, cuatro músicos entusiastas, la llevan, la rompen en los años 90 en Iquique. ¡Oíse! Somos cómplices, somos. Cuatro jóvenes que ahora no son tan jóvenes reflexionan sobre su momento de gloria 15 años después. Porque nos creímos el cuento, y yo creo que aquí está la crítica como banda, nos creímos el cuento del que tocaba un fin de semana, recibía ahí unos papeles que le denominan dinero, te aplaudían y con eso nosotros al principio nos íbamos como con una medalla, de un trofeo de chuta. Un grupo de chicos rockstar que rasgan vestiduras y en cierto modo se recriminan por no haber sido capaces de exprimir todo el talento que llevaban dentro. El problema es que hay una cuestión que es un punto de inflexión en todo esto. Nosotros éramos compañeros de banda, no éramos amigos. Entonces, ¿qué pasa? Como compañeros de banda, nuestro negocio estaba funcionando bien de esa forma, no queríamos más, no necesitábamos más, íbamos, carreteábamos, tocábamos y se acabó la cuestión. 15 años de historia que se traducen en un documental y un quiebre definitivo. Adiós a los covers. Bienvenidos a la música de autor. Nosotros tocábamos cover, ahora estamos cambiando el folio después de 15 años a poder hacer temas propios, porque todos los integrantes de la banda tienen raíces musicales muy distintas, entonces costó mucho que pudiéramos llegar a un punto en el cual unificásemos toda esa diversidad musical en algo, en un híbrido que es nuestra música que estamos haciendo ahora. La banda nació el 30 de agosto del año 97, el día que falleció Lady Di, me acuerdo perfectamente. Yeah. Estábamos tocando en Arica, en el pub Barrabás. La influencia inglesa. Exactamente. ese día, por coincidencia, se armó el lineup o la formación original de la banda cuando entró el Calo. Los Lagartos gozaron de gran popularidad por más de una década. Se dejaron estar y nunca advirtieron que la posibilidad de trascender pasaba por crear música original. Hay una autocrítica muy fuerte de parte nuestra porque oportunidades hubo, muchas. De hecho, por decir una, nosotros tocamos para la teleserie que se filmó acá en Iquique, Playa Salvaje. Eso fue como el año 98, imagínate. El año 98 se nos dio la oportunidad, creo que el casting que se hizo fue como cuando vinieron los productores de Iquique, fueron a la radio y preguntaron cuál era la banda que estaba sonando más a nivel local, y éramos nosotros los que estábamos sonando más a nivel local, entonces nos llamó y participamos. Al principio nos manteníamos por la esencia laboral, o sea, pudimos aprovechar las oportunidades que se daban para mostrar el talento que estábamos cultivando en ese tiempo, pero como han pasado 15 años, ahora nos mantiene otra motivación, que evolucionamos un poco, trabajamos temas propios, y es lo que nos mantiene ahora en la lucha constante de poder hacer o mostrar a la gente lo que realmente hacemos. Los Lagartos se despiden con un recital en la Hostería Cabancha y nacen Los Reptiles, un grupo de adultos jóvenes que dejan los covers en el baúl de los recuerdos y cultivan su propio sonido. En este momento lo que queremos es sacarnos la espina de poder hacer algo realmente propio. Ya lo tenemos muy avanzado, pero específicamente este punto ahora es un punto en el cual estamos dando por finalizada la banda de Los Lagartos, es decir, ya no existe más. Se acabaron los covers, la máquina del cover ya no, logramos salir. Llevamos un poquito más de un año, entre comillas, sin tocar,
por lo mismo, porque ya nos estamos como limpiando. Y esta es la forma de despedirse, ya de decir chao, ahora vamos a hacer esto otro. Un nuevo grupo con integrantes experimentados, autoflagelantes, que se suman a las decenas de bandas locales que deambulan por los escasos sitios disponibles para la música iquiqueña. Hay un circuito importante de bandas emergentes, tienen un trabajo súper bueno, y por lo mismo creo que es necesario abrir espacios que no requieran de tanta inversión de tiempo, de lucas, que son muy potentes para poder hacer un trabajo como el que estamos llevando a cabo nosotros en este caso. Los Reptiles, ex Los Lagartos, asumen su pasado y se proyectan al futuro con honestidad. Es lo que más les interesa, más que grabar un disco o pasar a la historia como estrellas del rock. Creo que el trabajo hoy en día de nosotros es bastante honesto y eso tiene un valor agregado muy, muy importante en sí mismo. Y es la temática, yo creo, de la banda hoy en día, ser honestos con nuestro trabajo y desarrollarlo de manera libre. El pasado es pasado, pero con un agregado bien especial: la participación en un documental que retrata la historia que vivieron estos jóvenes y que, esperan ellos, de algo pueda servir a las nuevas generaciones de músicos y soñadores. Es como un documento, no es un videoclip, no es un recital en vivo, sino que es un documento en el cual sirva para las otras generaciones, conozcan que puede suceder esto, y para nuestras familias, que es un registro de 15 años, que este tipo llegaba tarde a la casa, que 15 años, que si era un día de semana estaba ensayando y estaba metiendo bulla. Entonces, para que futuras generaciones de nosotros vean lo que decía Oscar, que ahora estamos haciendo algo honesto. O sea, ese es el objetivo fundamental. O sea, la oportunidad que se dio de que querían hacer un documental y nosotros teníamos la posibilidad de ser los protagonistas, es como lo mejor que nos pudo haber pasado para poder de una vez por todas dar el paso que necesitábamos.